Un auto, ¿no? Así es. No encontramos esa información definitivamente. Y pues bueno, nosotros le traemos aquí toda la información del apasionante Claro. mundo motor, ¿no? Con gusto. Bueno, pues si quieres decirnos Claro que algo. sí. Nos pueden encontrar en las redes sociales. Arroba más que motor en Facebook. Y tenemos también arroba más que motor en Twitter en Instagram. Perfectísimo. Pues bueno, más que motor, vamos a estar presentándolo todos los martes a las 8 de la noche. Les vamos a tener toda la información acerca del mundo motor y, ¿por qué no?, también de las pruebas que nosotros Es realizamos muy a algunos cierto. vehículos y pues adelante, ¿no? Con gusto. Excelente. Pues bueno, seguimos entonces presentándonos. Compartan, compartan y comenten. Estamos a través de redes sociales, en vivo la transmisión. Ahí escriban lo que ustedes quieran. Adelante, pueden participar con sus preguntas, sus comentarios. Estamos abiertos Claro que sí, totalmente, ¿no? todos vamos a responderlos. Exactamente. De igual manera, nos gustaría que en este nuevo inicio del programa, pues nos puedan estar, como lo decía mi compañero, pues mostrar sus preguntas, sus comentarios, hasta sus sugerencias también estamos recibiendo. Entonces, ¿o no? Perfectísimo, me parece muy bien. Y pues bueno, pues fíjate que todos los años, por si no lo sabías tú, pero yo creo que tú sí lo sabes. Todos los años las marcas automotrices de todo el mundo pues se dan a la tarea de sacar modelos nuevos, ¿no? Y pues ahora sí que nosotros les queremos traer todos los modelos de todas las marcas que existen en el mercado, pues a ustedes que nos están viendo y a ustedes que pues se merecen de recibir toda la información acerca del mundo automotor. Es muy cierto, esa va a ser nuestra tarea durante estos programas. Se está dedicando un tiempo a los automóviles, que en realidad pocas veces se ve, sobre todo pues en Jalapa, ¿no? Principalmente, exacto, ¿no? O sea, nuestra tarea y nuestro objetivo es eso, acercar a la industria automotriz a un público local, a un público aquí en el estado de Veracruz y a un público aquí en la ciudad de Jalapa, Es ¿no? así que Que es es la lo que capital. buscamos, totalmente. Y pues, ¿qué te parece si empezamos a ver poco a poco cómo van los lanzamientos de esta Claro. temporada, ¿no? En primer momento tenemos, o sea, vaya, las marcas alemanas. ¿Qué te gustan las marcas alemanas? Claro, es Son una excelentes las marca marcas alemanas, perfectas. ¿no? Pues bueno, fíjate que Audi, con conmemoración los 20 aniversarios del Audi TT. A todo mundo nos gusta el Audi TT, claro, ¿no? Pues bueno, en la conmemoración sacó una edición especial de 20 aniversario. ¿Qué te parece si vamos a verlo y después lo comentamos? ¿Te Así parece? es, veámoslo. Perfecto, entonces vamos a ver el video de Audi TT. Después de 2 décadas desde su lanzamiento, Audi TT ha sido para la marca alemana de los anillos un icono, que hasta el día de hoy marca tendencia. Para la mitad de vida de la tercera generación, la marca decide brindarle unos detalles rejuvenecedores que le dan unos detalles mecánicos, estéticos y tecnológicos de última generación. La novedad principal para esta edición, sin duda, es el aumento de equipamiento de serie para este vehículo. Además, equipará el cuadro de instrumentos digital Audi Virtual Cockpit. El modelo base contará con el sistema Audi Drive Select Dynamic Handling para elegir el modo de manejo. Espejos retrovisores con calefacción, volante multifunción Plus y puertos USB iluminados. Con los paquetes Audi Sport se pueden pedir rines especiales de 18, 19 y hasta 20 pulgadas. Para los amantes de la velocidad y el Audi TT, podrán adquirir el paquete S-Line, que en el caso específico del TT 2019 implica una suspensión más rígida y 10 milímetros más baja, con opción a suspensión magnética. La puesta a punto de la dirección progresiva también es especial, así como la configuración del control electrónico de estabilidad cuenta con control selectivo de par para agilizar el paso por curva y mejorar el control al frenar dentro de la misma. Audi TT portará debajo del capó las opciones del mismo motor estrenado para la tercera generación. Así, la oferta quedaría compuesta por un motor 1.8 litros de la familia TFSI de 180 caballos de fuerza y un bloque de 2.0 litros TFSI de 230 caballos de fuerza, este último con opción a tracción integral. En el campo de los diésel, está disponible un 2.0 TDI de 184 caballos de fuerza. La gama de transmisiones incluye un cambio manual de 6 velocidades o uno automático de doble embrague de 7 relaciones. El Audi TT 2019 estará disponible en Alemania y el resto de los mercados europeos durante los últimos meses de este año, tanto en versión coupé como en roadster. Por un precio inicial de 35.000 y 37.500 euros respectivamente. Los pedidos se abrirán en septiembre y su llegada a México podría ocurrir durante el primer trimestre del próximo año. Thank you.
Bueno, pues como ves, una maravilla de auto, ¿verdad? Vaya, los alemanes cada vez nos sorprenden más con los autos. Y bueno, cabe destacar que este es un auto que realmente ha estado posicionándose y que ha tenido 20 años, tres generaciones, 20 años en el mercado. Vaya, es un auto que sin duda va a seguir sorprendiéndonos durante más años, ¿no? Como lo vemos también, pues vemos que la plataforma actual se ha mantenido, pero que cabe destacar que en esta ocasión va a ser mucho más moderno, ¿no? Definitivamente, vaya, se pueden encontrar la mayor tecnología, toda la tecnología alemana en este vehículo, y realmente es algo que nos interesa bastante a los que somos amantes del mundo automotriz. Así es. Y principalmente a las personas que, vaya, pueden adquirirlo, ¿no? Sin problema. Sí. Y bueno, cabe destacar también que esta edición 20 aniversario va a llegar a nuestro país en pocas unidades, como siempre, ya sabes, las marcas alemanas nos restringen un poco en esa cuestión, pero sí va a llegar el que sea, ahora sí que el facelift de la tercera generación, que es similar, nada más que sin ahora sí que la edición conmemorativa, ¿no? Claro, siento que más que nada es un auto dirigido a esas personas deportistas de los autos que sienten que son para correrlos, ¿no? Sí, claro, o sea, definitivamente este auto es para eso, ¿no? Es para principalmente disfrutar de un buen auto, disfrutar de la sensación de estar manejando, de la sensación de tener la tecnología, todos los gadgets que puedes tener con ese vehículo, ¿no? También, pues, cabe otra manera más de diversión, en ese sentido descapotable, que vaya, une el confort y la diversión. Te soy sincero, a mí no me gustan los descapotables, pero bueno, a mucha gente sí le gustan, así ¿no? Así es. Definitivamente. Y pues bueno, pasando a otro tema, igual de lanzamientos, la marca coreana, la marca coreana de Kia, acaba recientemente de lanzar el Kia Forte, ¿no? El nuevo el Kia 19, Forte. El 2019. 2019, exactamente. Así es. Y pues bueno, es un auto que realmente viene a renovar todo el segmento de los sedanes, ¿no? Veámoslo como que fuimos a la presentación, más que motor. Claro, estuvo, definitivamente estuvimos en la presentación, en las redes sociales. Y pudimos ver que es un auto que está posicionado en el mercado, es un auto hecho en México 100%. Definitivamente. Y que, pues, dirigirnos a él. ¿Qué te parece si vamos a ver el video? Lo vemos, lo analizamos y podemos terminar de comentar sobre perfecto. El Kia Forte. ¿Te parece veámoslo. Bien? Vamos a ver el video entonces. Desde su introducción en el mercado mexicano, Kia Forte ha marcado la tendencia de los autos coreanos en México. Esta vez le corresponde al modelo 2019 para darle continuidad en el mercado a una batalla entre los autos del segmento. Kia Forte 2019 es el primer Forte producido en México. Con un diseño notoriamente inspirado en el Kia Stinger, el auto Tomber de la gama Kia, es el mismo diseño que le brinda al Kia Forte 2019 un frente más bajo, llevando las líneas hacia la parte posterior del vehículo, dándole un pequeño recorte en la parte superior del toldo a la cajuela que brinda una simulación de estilo coupé. El Kia Forte 2019 está construido sobre la plataforma del Kia anterior. Sin embargo, está notoriamente reforzado en su estructura, brindándole una mayor seguridad en caso de impacto. En el interior, se nota considerablemente la mejora de materiales. Además, por optar de nuevas tecnologías y de última generación para el sistema de infoentretenimiento, una pantalla flotante en el centro del tablero y un aumento de espacio que le da un sentimiento de estar en un auto más grande. Debajo del capó se podrá encontrar un 2.0 que, a pesar de no ser el mejor motor del segmento, logra brindar una potencia de 147 caballos de fuerza y un torque de 132 libras-pie. Además, gracias al ciclo Atkinson de su motor, aumenta notoriamente su rendimiento. Kia Forte cuenta en todas sus versiones con 6 bolsas de aire, control electrónico de estabilidad y cámara de reversa. En cuanto al precio, su versión base no supera los 300 mil pesos, contando con una transmisión manual. Y le sigue el Forte EX con un valor de 332 mil 900 pesos, a la cual se le suma la transmisión automática de 6 velocidades. Posteriormente se encuentra la versión EX Premium de 362 mil 900 pesos. Además, existe una versión exclusiva para flotilla con un valor de 258.900 pesos. Kia Forte, sin duda, le brinda un toque picante al segmento de los sedanes compactos. ¿Qué te parece? Pues muy bien. Una maravilla también de auto. Obviamente es otro segmento, obviamente también es otra tecnología, pero principalmente algo que yo creo que todos los expertos han coincidido de que este auto, el Kia Forte 2019, hecho en México, en Pesquerilla, si no me equivoco, en sí, Nuevo León, en Nuevo León, este, sí.
va a renovar todo el segmento de los sedanes. Vaya, tanto en el Jetta, todos esos autos, todo ese segmento va a estar muy, muy competitivo. Muy competido, gracias, sí, a Kia Forte 2019, claro, ¿no? Y como lo vimos también en la presentación, pues Kia en Jalapa mantiene el quinto lugar en ventas. Es una marca que los jalapeños han tomado muy en cuenta en sus compras. Es un coche, en este caso el Forte, el más vendido. Es un coche cómodo, práctico, y pues como tú lo has dicho, ¿no? Confort. Definitivamente. Yo creo que más que Jalapa, o sea, más que el quinto lugar en Jalapa, yo creo que Kia, desde que llegó con el Forte, que fue el primer vehículo que llegó junto con el Rio, no sé si recuerdas, allá por el 2014 más o menos, yo creo que se ha buscado y ganado la confianza de todos los mexicanos al comprar un Kia. Vaya, así yo creo es que se ha posicionado muy bien, y te y digo, definitivamente, todo lo que es el segmento del Kia Forte 2019 va a estar muy competitivo en esa cuestión. Vaya, yo creo que sí, ¿no? También el Jetta es una belleza, coche, y definitivamente está, sí, muy competitivo. Así es, y de hecho, últimamente, lo que es, en este caso, los coreanos y los alemanes han tratado de ser rivales, de ser, ¿no?, rivales, claro, definitivamente. Vaya, son dos tecnologías completamente diferentes, dos estilos de manejo también muy diferentes, pero lo principal y lo que más aquí gusta es que ahora sí que el consumidor es el que gana, ¿no? Tiene mejores y más opciones de elegir en un segmento que, vaya, es muy popular entre muchas personas. Claro, ¿no? Podemos notarlo con la seguridad, ¿no? Eso también es otro tema, claro, muy el Kia Forte trae destacado muy buena seguridad, hoy en día. Efectivamente. Y bueno, no se olviden de seguir comentando, seguir interactuando a través del chat en vivo. Los estamos invitando realmente a que compartan el programa, es nuestro primer programa, y compartan para que tengamos ahora sí que más audiencias y participen. Así Esténse es. Participando en todo, con preguntas, comentarios, lo que gusten, nosotros se los respondemos, en verdad, no tenemos ninguna duda. Créannos que sus preguntas, sus comentarios son muy valiosas, ¿no? Sus sugerencias las vamos a tomar en cuenta para el siguiente, y así claro, constantemente. Claro. Vaya, el chiste de esto es ir creciendo, e ir creciendo junto con la audiencia también, claro, ¿no? Definitivamente. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a ver el último lanzamiento de este programa? Vamos a ver el último lanzamiento. Es otro alemán, nada más y completamente diferente. ¿Cómo ves? Pues perfecto. ¿Ya te imaginarás cuál es? Ya lo tengo presente, pero... Excelente. Queremos que... Pero bueno, para la audiencia, entonces, vamos a ver el video de la Porsche Macan, o del Porsche Macan, que muchas Porsche. Veces hay esa distinción de si es la, porque es camioneta, o de si es él, porque es SUV, pero vaya, sí, como quieran decirle, para nosotros es el Porsche Macan, para ti a lo mejor puede ser el la Porsche Macan, pero sin problema, vamos a ver el video del Porsche Macan. Adelante. Veámoslo. Porsche presentó en Shanghái el nuevo Macan. Este SUV compacto ha tenido un gran éxito desde su lanzamiento en 2014 y ahora recibe importantes mejoras en diseño, confort y cualidades dinámicas que le permiten seguir siendo la referencia deportiva en su segmento. El nuevo Macan permanece fiel al ADN Porsche en cuanto a diseño, con una franja trasera de luz LED tridimensional. La tecnología LED también está presente en los faros que incorpora de serie. Entre las innovaciones más destacadas en el interior del vehículo está la pantalla táctil de 11 pulgadas del nuevo Porsche Communication Management, PCM, las salidas de ventilación rediseñadas y reposicionadas, y el volante deportivo GT que utilizan los 911. El PCM permite el acceso de nuevas funciones digitales, como el control por voz inteligente, que forma parte del equipamiento de serie. También han sido ampliada la variedad de elementos de confort, que ahora incluyen un ionizador y el parabrisas con calefacción. Gracias a los cambios en el exterior, el nuevo Macan tiene un aspecto aún más deportivo y moderno. Varios detalles reflejan el ADN icónico del 911 y del 918 Spider. En especial, el apartado de iluminación juega un papel clave. El nuevo Macan está equipado con faros que llevan tecnología LED de serie. La gran calidad de este sistema de iluminación, que lleva un módulo con diseño tridimensional, puede ser optimizado con el Porsche Dynamic Light System Plus, que adapta automáticamente la distribución del haz de luz. El frontal del Macan ha sido meticulosamente remodelado, lo que hace que parezca más ancho, mientras que los retoques de la parte posterior mantienen el elegante diseño de su antecesor. Los vínculos con el 911 se consolidan en el interior con el opcional volante deportivo GT. El Macan también lleva regulador de modos con el botón Sport Response integrado en el volante como parte del paquete opcional Sports Chrono.
Los nuevos colores exteriores, entre ellos el azul Miami, el verde Mamba metalizado, el plata Dolomite metalizado y el crayón, combinados con paquetes de interiores que también se estrenan, aseguran que el Macan pueden personalizarse todavía más que antes. Gracias a su chasis optimizado, el nuevo modelo consolida su excepcional estatus de ser el auto deportivo en el segmento de los SUV compactos. Los ajustes en el chasis proporcionan un comportamiento neutro y al mismo tiempo mejoran la estabilidad y el confort. Los neumáticos de nuevo desarrollo y con prestaciones superiores consiguen un mejor comportamiento dinámico del balanceo, lo que aumenta el placer de conducción. Mientras que los renovados rines de 20 y 21 pulgadas también ofrecen una mayor personalización en el diseño. El nuevo Porsche Macan llegará a los mercados de América Latina y el Caribe a partir del primer trimestre de 2019. Bueno, vaya, otra tecnología también, ¿no? Otra maravilla de la ingeniería alemana. Así es. ¿Qué es lo que sabes de la Porsche Macan? Platícame. Pues mira, por lo que he estado leyendo, he estado corroborando los datos y todo esto, pues, ¿qué más que nos arroja? Que es una camioneta moderna, sofisticada. Totalmente. Y pues es el enfoque nuevo al SUV, como tú lo comentabas anteriormente. Otra parte muy importante, cabe destacar que su motor ahora va a ser más potente, porque lo que son las marcas hoy como tal buscan mejorar la potencia y disminuir el combustible en este caso y ahorrar. Claro, se ha venido a ver visto un fenómeno en todas las marcas que es redujo motor, aumento potencia. Así ¿no? es. O sea, o mantengo potencia, porque en muchos vehículos reducen el motor, pero mantienen la potencia. Y eso es muy bueno, porque vaya, por ejemplo, a nosotros que nos encanta meterle el pie al acelerador, claramente nos gusta ahorrar combustible, nos gusta tener un mayor rendimiento y por aprovechar supuesto divertirnos, el vehículo, ¿no? También. Definitivamente. Y otra novedad que veía en este SUV, que consta de un sistema en los atascos. Okay. Y normalmente, bueno, como lo vemos todos los días comúnmente, hay personas que se dedican, no sé, a las actividades extremas, a salir de carretera, muchas veces son caminos de terracería, pues qué mejor que tiene ese sistema, el cual nos ayuda a igual, no sé, tú dime. Se ha mantenido, yo creo que Porsche Macan se ha mantenido como un vehículo versátil. Tanto deportivo, porque vaya, la marca alemana es deportiva por naturaleza, pero también muy utilitario. O sea, claro. Yo creo que ha tenido el equilibrio perfecto entre encontrar el poder de la diversión, el poder de tener el deportivismo de la marca y también quizá un poquito más resaltado que algo que la hermana Cayenne, que también es muy buena camioneta, pero más o menos ahí en esas van, un poquito tamaño un poco más pequeño, ¿no? Sí, también sí. hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, pues seguimos invitando a la audiencia. Así es. Compartan el programa, es el primer programa. Estamos aquí para resolver todas sus dudas acerca del mundo automotriz. Estamos en Facebook, en el chat en vivo, también en otras redes sociales. Ustedes escríbanos, nosotros vamos a estar pendientes de responderles todos los comentarios, pero principalmente lo que queremos es que ustedes estén con toda la información completa del apasionante mundo automotriz, que realmente es un mundo que nos divierte. ¿A poco no? Sí, la verdad que, bueno, yo lo veo así, pues yo de mi parte los invito también a escribirnos, pueden ponernos lo que ustedes deseen, el que, por ejemplo, vamos a comentar igual esta noche un review, es quien tenga, no sé, el vehículo, pues pónganos tal cosa, nosotros vamos a responderlos, cualquier pregunta. Definitivamente, y vamos a pasar yo creo que el review, y fíjate que es algo bien interesante, acabamos de hablar de una SUV alemana, pero ¿qué opinas de las francesas? Pues igual, han tratado de mejorar, no sé, en modernidad, en tecnología, y sobre todo, comodidad y seguridad. Mira, yo creo que cuando hablamos de una SUV francesa o de una marca francesa, a veces nos da miedo, ¿no? Y nos da miedo porque pensamos en lo que era en el pasado, pero te puedo asegurar que la SUV que tenemos, que es la Peugeot 2008, no tiene nada que ver con lo que era la marca hace 10 años, hace 10, 15 años, donde realmente le pensabas en adquirir. Siento que ha habido un cambio muy radical en todas las marcas, cabe resaltar que no solo en las francesas, sino alemanas, americanas, coreanas, todas han tratado de mejorar, han tratado de cambiar el aspecto de sus automóviles. Y claro, la competencia ante todo. Yo creo que es importante también para el consumidor que sepa que vamos a tener aquí toda la información. Nosotros realizamos pruebas a los vehículos, nosotros vamos con los vehículos, realizamos ciertas pruebas,
principalmente de información, porque luego mucha gente busca una información más técnica y nosotros también se las podemos brindar, pero nosotros no tenemos todo el equipo para hacer ahora sí que las pruebas más técnicas, ¿no? Sin embargo, nosotros lo que buscamos aquí es darles la mayor información posible en cuestiones de confort, de seguridad, el motor, el rendimiento que puede traer un vehículo y, ¿por qué no?, también la diversión que puede tener un vehículo. Así es, muy así bien, que, y lo has dicho, perdón por la interrupción, no te preocupes. Déjame comentar también al público, a la audiencia como tal, que estos reviews nosotros los hacemos... Los estamos realizando más bien y tratamos obviamente de mejorar. Entonces, pues como lo comentaba anteriormente, si hay alguna sugerencia, si hay alguna duda, los seguimos invitando a que comenten, ¿no? Y pues bueno, realmente queremos ver también la participación del público en esto, porque este programa lo hacen ellos también. ¿No? Y el público hace, los ustedes hacen el programa y adelante, vénganse las preguntas. Es más, quien tenga una Peugeot 2008 en casa, que nos diga, ¿sabes qué? Opino tal cosa de la camioneta, y ahorita que veamos el review, pues podamos tener también opinión, ¿no? Vaya, las opiniones. Otra parte también, me gustaría comentarlo, estos review, pues vamos a tratar de hacerlos constantemente para ustedes. Queremos por lo menos presentarles uno cada noche. Y uno cada martes, efectivamente. Serán obviamente reviews de distintas categorías, de distintos tamaños, de distintos vehículos, de distintas marcas. Y pues lo que buscamos nosotros es, como tú lo comentabas, pues expresar lo que nosotros analizamos en el vehículo o lo tratamos de compartir con ustedes. Entonces, okay, me parece muy bien. Pero bueno, fíjate que vamos a seguir subiendo reviews. Por ejemplo, el próximo review que tengamos en el próximo programa va a ser la del review del Ford Figo. Así es. Vamos a tener el review del Ford Figo. Es un vehículo muy interesante también, muy interesante, totalmente citadino, totalmente urbano, muy interesante. Y a mí, en lo personal, me gustó. A mí también. Pero bueno, vamos a introducir un poco la Peugeot 2008. Veámoslo. La Peugeot 2008 llegó a México en 2014. Llegó en 2014, la Peugeot 2008, y pues bueno, vamos a ver el video. ¿Te parece que vayamos a ver el video? Veámoslo. Cuando hablamos de Peugeot, hablamos y entendemos los tragos amargos que pasó la marca en el pasado. Actualmente la calidad y elegancia francesa se puede notar en toda su gama, y es que prácticamente Peugeot ha sido una de las marcas que más ha evolucionado a lo largo de los años. Yo soy Arturo Illescas y ahora tenemos el gusto de manejar la Peugeot 2008. Te invitamos a que te quedes a ver este review. Novedades de Peugeot 2008 es el facelift de media vida que tiene. Como podemos notar, la parrilla tiene un tramado 3D y con el logo de Peugeot en el centro, así como todo en cromo, todo el alrededor con cromo y los detalles en cromo, y el nombre Peugeot en la parte superior de la parrilla. Los faros son algo bien importante que también tenemos que destacar. Son faros que incluyen una lupa ya diseñada para ahora sí que tener mayor visibilidad y que mejora notablemente todo la vista a la hora de estar manejando. También las llantas que tenemos de Peugeot son unas llantas Rines 17. Estas vienen en las dos versiones, aunque es una misma versión. Lo único que varía es que una es manual y otra es automática. La Peugeot 2008 compite en el segmento de mini SUVs con otras marcas como lo son la Nissan Kicks, la Honda HR-V, la Toyota CHR, entre otras. Podemos notar el exceso de cromo, que es algo que Peugeot viene manejando en toda su gama de productos. Todos los detalles que maneja, que es algo que para mí me gusta bastante, vienen en cromo. Otro de los detalles de la 2008, que como podíamos ya ver en versiones anteriores, es el doble techo que maneja en la parte de atrás. Así
así como el ajuste que tiene de cromo, que es un ajuste bastante, bastante notorio, y que le da otra vista mucho más elegante, le da una vista un poco más dinámico al chasis del auto, y pues también llama la atención notoriamente. En la parte posterior también podemos notar pues los detalles de la marca, así como es el león de Peugeot, el símbolo central está muy muy remarcado, definitivamente pues es lo que habla de la marca, así como los detalles en cromo también en la parte de atrás y la marca del modelo 2008. Otro de los detalles que son notorios en la Peugeot 2008 son los espejos que automáticamente se abren y se cierran. Definitivamente es un detalle que en mi parecer es bastante, bastante, te salva de algunos sustos, principalmente cuando lo dejas estacionado. La Peugeot 2008 porta un pequeño pero poderoso motor tricilíndrico de 1.2 litros turbo, que ha sido ahora sí que galardonado como motor del año durante los últimos 4 años. Es un motor que tiene un muy buen desempeño, aproximadamente a nosotros nos dio entre 15 y 14 kilómetros por litro. Es un buen desempeño para una mini SUV, que lo pone ahora sí que a la par de otras de la competencia. Tiene en sus dos versiones, tiene una transmisión manual. En esta precisamente es la transmisión automática de 6 CVT, como se vienen manejando ya en otros productos de la gama, y una manual de 5 velocidades. Sí tiene un poco de turbolag, pero sin embargo lo compensa bastante la caja, ¿no? Uno de los detalles importantes de toda la gama de Peugeot es que cuentan con el iCockpit, que es prácticamente bajar el nivel del volante, reducir el tamaño del volante, es un volante un poco más ovalado, tiene un muy buen agarre, que nos permite visualizar toda la parte del tablero encima del volante, no interior del volante como lo hacen otras marcas, sino encima del volante, por lo que te permite tener toda la visibilidad justamente al momento de manejar, toda la visibilidad tanto del tablero como del volante. También el volante es ajustable, de acuerdo al uso de cada quien. Contamos con, en su versión automática, contamos con el control crucero para la carretera, luces automáticas, limpiadores automáticos, controles de sonido, de tecnología aquí, en lo que es la parte del volante. El volante realmente es muy sencillo. Hay que remarcar algo, son los toques de cromo. Este tipo de acero con un poco de cepillado, no es cromo, precisamente es un acero cepillado, que tienen toda la parte interior, tanto en la parte de la moldura de la pantalla central, tanto como en la parte de la ventilación, ¿no? Pues bueno, ahorita vamos a continuar con la segunda parte del review. Vaya, se ve interesante, ¿no? Ahorita comentamos a bien. A pesar de, nada más una pequeña, un adelanto, a pesar de cómo se vio el clima, pues nos fue muy bien con la prueba. Principalmente hasta nos sirvió. Sirvió para demostrar un poco de la seguridad de ese vehículo, de ¿no? De ese vehículo. Y pues bueno, también en Más que Motor lo que nos importa es darle más información acerca del mundo automotriz, más allá de los autos, más allá de que si tienen motor, que si cómo funcionan, no, más allá de eso también queremos darles un poco de tips, un poco de consejos en la vida diaria, porque vaya, todo mundo convive con un auto actualmente, todo mundo al menos se sube a un auto al día, ¿no? Claro. Entonces, lo que buscamos es darle una información más abierta, algunos tips, algunos consejos, y los volvemos a invitar a que nos comenten, sí, ¿no? Sí, por mi parte les pido que pues mantengan normalmente pues su transmisión en su dispositivo, que no nos pierdan de vista. La verdad, estos programas, pues lo que buscan ahora sí, como tú lo comentas, es innovar, es mantenerlos al margen de los que son los automóviles, claro, ¿no? Claro, pero pues ¿qué te parece si vamos a ver
nuestro primer consejo de la noche. Vamos a ver nuestro primer consejo de la noche, que es acerca de cómo llevar a las mascotas de manera segura en algún viaje que hagamos. Así ¿Te es. Parece si vemos? Vamos a ver el clip que es acerca de cómo llevar las mascotas cuando viajamos y es proporcionado por Cooper Tires. ¿Te parece? Perfecto, vamos veámoslo. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros amigos de Cooper Tires por compartirlo, por compartir este video y por principalmente compartir a ustedes también la información. Vaya, a todo mundo nos gustan los perros. Nos gustan, claro. Bueno, no a todo mundo, a algunos déjame no. Déjame decirte. Pero definitivamente. Que hoy en día lo que es la moda, hasta cierto punto, de las mascotas, pues se ha visto tan grande en el mercado que nosotros nos preocupamos, en este caso, es un consejo, de darles la mayor seguridad a las mascotas, ¿no? Desde un perro, un gato. Principalmente también a nosotros, porque recuérdate que al estar en un vehículo, cualquier cosa puede convertirse en un proyectil en caso de accidente, inclusive nuestra mascota. Entonces, para evitarnos mayores problemas, simplemente con seguir las indicaciones, llevar bien asegurada nuestra mascota, nuestro perro, nuestro gato, y bueno, disfrutar del viaje, ¿no? Sí, es que, y de hecho, esta tecnología está hecha para largos viajes, para transportarlos en ciudad. Normalmente dicen, no, es que yo lo llevo al veterinario o lo llevo a, pues, a alguna actividad, etcétera, ¿no? Entonces, pues, nuestra motivación hacia ustedes, nuestros amigos de Cooper Tires, como tú lo has dicho, pues, nos lo envían y, pues, queremos transmitirlo porque, como tú lo has dicho, hay momentos en los que, pues, se pueden convertir en una tragedia y no queremos eso. Definitivamente. Mira, ¿qué te parece si vamos a ver el otro clip? Este clip es acerca de cómo acomodar las cosas cuando salimos de vacaciones. Acaban de terminar las vacaciones, pero vaya, no está de más saber cómo acomodar nuestro vehículo, cómo acomodar nuestro equipaje en el vehículo y principalmente cómo acomodar nuestras cosas en el equipaje. Y bueno, este video corre por cortesía de la marca Seat. Entonces, pues vamos a verlo y lo comentamos. Vamos a verlo. Packing for a holiday can be stressful, but it can be made easier by using the KOMARI method. Once you finish tidying your home with the KOMARI method, you'll be aware of everything you have and know exactly what it is. Bueno, pues sin duda es un video muy importante. Unas técnicas muy buenas, ¿no? El método KOMARI, que bueno, es un método que realmente en Japón ha funcionado muchísimo. Sí. Y pues es bueno compartirlo, ¿no? Así es. Pues nada más un comentario de esto. Pues yo siento que es, tómenlo en cuenta. Para las siguientes vacaciones, para algunos son antes, para algunos son después, pero normalmente en diciembre, pues muchos salen, ¿no? Para cualquier viaje. Vaya, esto es bueno para cualquier viaje. ¿Y qué te parece si vamos a ver la segunda parte y la última Así parte es, del review de la Peugeot 2008? ¿Te parece que vayamos a verlo? Veámoslo. Vamos a ver entonces el review de la 2008. Podemos contar con esta pantalla totalmente touch. Se ve perfectamente, es touch. Configuración del sistema. Todo el sistema de infoentretenimiento viene para conectarse. Se puede cambiar, de hecho, los colores, la tonalidad de colores. En la parte central tenemos, al igual que toda la parte del tablero del lado del copiloto, tenemos este detalle que, como les comentaba, es
simulando fibra de carbono sin llegar a ser completamente tridimensional, con el toque de negro piano y ligeros toques de acero cepillado en esta parte. Igual contamos con esto y una amplia, realmente muy amplia, cajuela acá adentro. Y por supuesto te contamos allá el para apagar el sistema de airbag del lado del copiloto. Contamos con dos, un conector de para cenicero y un conector para alguna bombita o algo, y nuestros conectores de auxiliar y USB, con una pequeña cajuelita que realmente es inservible aquí, y dos portavasos que realmente son muy pequeños y, como lo podemos notar, no entra una botella grande, definitivamente no entra. Es de hecho, no hay lugar para una botella grande en la camioneta. Realmente es, no sé por qué Peugeot hace eso, no sé por qué Peugeot no toma el, ahora sí que la meterlos, un portavasos. Como podemos notar en las puertas, no es un portavasos técnicamente, pero pues puede, cabe más bien una botella mediana, porque también grande no cabe, ¿no? Un detalle muy importante de lo que es la Peugeot 2008 es que, la llave es una llave tipo navaja, no trae encendido por botón, sino que es un encendido tradicional. Se mete la llave, se arranca. Y pues por supuesto, ¿no?, el espacio es muy 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 amplio. Tienes un espacio amplio, no llegar a un espacio amplio como la 3008, sin embargo, sí es un espacio más amplio que un subcompacto o que un auto tradicional. El freno de mano es un freno muy divertido aparte, y que simula una, como si fuera una nave espacial, no un avión. En cuanto al espacio en la parte de atrás, realmente es un espacio reducido. Sí es un poco más amplio. Este asiento lo tengo ajustado a mi distancia de manejo. Yo mido 1.75. E imagínate, una persona un poco más grande que yo, acá atrás sí va un poco más incómodo, ¿no? Pero como les comentaba, los asientos son muy muy cómodos, al igual que en la parte de enfrente son muy cómodos. Y realmente es un detalle que exalta de Peugeot 2008. Realmente es muy muy bueno que estén los asientos bastante cómodos, porque principalmente este tipo de vehículos se utiliza para viajes familiares, ¿no? Para viajes un poco de una familia pequeña, una familia no tan grande, y pues poder, tanto en la ciudad como en carretera, tener esa cuestión de comodidad, ¿no? En la parte de la cajuela, pues tenemos la tapa. La tapa es una tapa muy sencilla de quitar y poner, como lo pueden notar. Se quita y se pone, y tenemos un espacio bastante considerable. Tenemos un llanta de refacción, donde podemos colocar las herramientas. El asiento se corre de una manera muy fácil, y o sea, la cajuela aumenta de tamaño considerable al correr el asiento hacia enfrente. Es un tamaño ya considerable para poder meter alguna otra cosa de un mayor tamaño. Claramente quita el espacio de la parte de atrás, de los pasajeros de atrás, pero bueno, se pueden colocar también para aquellos proyectos que uno opta por tomar sin problema alguno. Tenemos el espacio en este vehículo. En cuestión de seguridad, la Peugeot 2008 realmente, yo considero que es una de sus, en la competencia, en todo lo que es el segmento mini SUV, es una de las mejores. Sin embargo, yo considero que tiene un detalle esencial, ¿no? O sea, tiene todo lo que es la asistencia electrónica, frenos ABS, control de tracción, tiene prácticamente todo. Tiene bolsas de aire, pero aquí lo que me causa un poco de detalle, y es lo que yo diría como que es muy importante, es que no trae 6 bolsas de aire como traen otras de su competencia. Peugeot se conforma con 4 bolsas de aire, y yo creo que es el único detalle en cuestión de seguridad que yo diría que le falta a Peugeot 2008. De ahí en fuera la pongo en una de las mejores del segmento, y realmente vaya, yo me la compraría sin problema alguno. Aunque el detalle de las bolsas de aire, las 6 bolsas de aire, nada más cuenta con 4, sí pesa bastante, tanto en el segmento, pesa también en la marca, y pesa también en el modelo Peugeot 2008.
Bueno, pues definitivamente es un vehículo muy cómodo, ¿no? Como se pudo notar en el video. El video. Vaya, hasta se pudieron dormir sin problema alguno. Muy bien, está muy bien, la verdad. Es un vehículo muy bueno, muy es un bueno, vehículo... económico, hasta cierto punto. Principalmente, ¿sabes qué? Que refleja lo que es ahora Peugeot. Refleja una modernización en la tecnología, una modernización en las cuestiones de seguridad y sobre todo refleja... los avances tecnológicos que estamos viendo en los vehículos día tras día, ¿no? La verdad que sí. Pues también siento que este review, pues al ser el primero, pues sentimos nosotros, queremos compartirles cualquier... esperamos, bueno, más que nada esperamos recibir sus sugerencias, sus preguntas, sus comentarios, ¿no? Claro que sí, o sea, lo que buscamos es eso, ¿no? Darles la información a toda la audiencia, compartirles lo que es... lo que estamos haciendo, lo que estamos realizando, los reviews que estamos realizando, pero principalmente invitar a toda la audiencia, en verdad, a que sugieran qué vehículo quieren que probemos, sugieran qué vehículo es el que les gustaría ver en el programa, y estamos abiertos realmente a todos, realmente lo que buscamos es eso. Claro. Entonces, los invitamos a que comenten qué vehículos les gustaría ver. De entrada, y les adelanto de una vez, el Ford Figo de 2018 lo vamos a tener el próximo programa. Es un vehículo citadino, un vehículo cómodo. Vamos a tener ese, vamos a tener otros vehículos, pero definitivamente aquí quien manda es el público. Quien manda es la audiencia y bueno, estamos abiertos totalmente a que nos comenten qué vehículos les gustaría. Claro. Entonces, pues yo creo que mandamos algunos saludos. Saludos a Cotis Aguirre, que nos está ahí está comentando en el chat. Saludos a Juan López. ¿Tienes algunos otros saludos? Sí, también saludos a Víctor Adrián Ortiz. La verdad, gracias a todos los que acabamos de mencionar. Pues también queremos agradecerles pues su sintonía en esta noche. La verdad que para nosotros es algo muy valioso. Queremos recalcar que lo vamos a estar haciendo cada 8 días. Todos los martes. Todos los martes a las 8 de la noche. Exactamente. Agradecemos a nuestros amigos de Teleclic por darnos este espacio. La verdad. Muchísimas gracias también. Siento que hoy en día los automóviles es algo que se tiene que tocar. Es un tema que se tiene que manejar cada vez más. Y pues, qué mejor que este medio, ¿no? Definitivamente, qué mejor que acercarnos a ustedes a través de este medio. Y pues muchísimas gracias a la producción, muchísimas gracias también a Peugeot Jalapa, que nos dio la oportunidad de probar el Peugeot 2008. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los que estuvieron sintonizando, a todos los que se atrevieron a hacer algún comentario. Y pues bueno, el video se va a quedar en redes sociales. Vamos Así a seguir es. Esperamos sus reacciones también. Claramente, y compártanlo, ¿no? En verdad, muchísimas gracias a todos. Y pues bueno, nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Y vamos a tener el Ford Figo 2018 en su versión Titanium. No se lo pueden perder. Muchísimas gracias. Hasta luego.